Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos fieles a la cita con todos ustedes y les voy a hacer una pregunta directa. ¿Están ustedes preparados para vivir emociones fuertes? Pues han elegido el sitio, el lugar y la hora ideal, porque aquí estamos en la final del Estrella Damm Master Padel Pro Tour 2011. Un año excelente de pádel, unas semifinales y unos grupos previos excelentes. Se ha visto un gran pádel, también se ha visto muy buen pádel y con sorpresas que les contaremos en la final femenina. Y como no podía ser de otra manera, tenemos un protagonista. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué? Muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos un protagonista de excepción que ayer nos hizo vibrar, ponernos los pelos de punta. Él nos ha contado que también se los puso de punta y nos contará por qué, porque va a estar con nosotros en toda esta retransmisión de la final del Máster, el torneo de maestros. Y tenemos, como no, un maestro con nosotros para contarnos y para que vivamos contigo esas impresiones de lo que tú a su vez viviste ayer. Gracias, Javier, sí, así lo haremos, comentaremos toda la final y nada, a ver que sea un buen partido. Tú viste la primera semifinal. Sí. La viste en directo, ahí estuvimos nosotros también. Y nos extrañó, yo le echaba un poco la bronca a Vela, que estuvo aquí con nosotros comentando la segunda semifinal, y le decía, bueno, estábamos preparados para retransmitir y para deleitar a nuestros espectadores con 2 horas, y en 1 hora y 5 minutos habéis resuelto. Y es verdad que sus parejas hicieron muchos errores no forzados, sí, ¿verdad? Bueno, la verdad que tanto Seba como Sancho, bueno, yo creo que quisieron dejar todo, pero bueno, la verdad que no les salió alguna jugada como para prenderse en el partido y poder hacer un poco más de fuerza y forzar a la pareja número uno. Estamos viendo imágenes de esa primera semifinal. ¿Les pudo la presión? No sé si la presión, obviamente que los nervios siempre están, pero bueno, el tema es cuando no tenés buenas sensaciones y no podés realmente hacer tu juego. Pasa que eso es culpa de los otros, que no te dejan hacer tu juego. Claro. Entonces, bueno, empiezan los fallos y bueno, y la verdad que es una pena porque no pudieron hacer más juegos ni más fuerza. Te pregunto a ti, porque tú lo has sufrido, porque te has enfrentado con ellos en la fase previa. ¿Imponen Vela y Juan Martín? Imponen el juego que tienen, la verdad que imponen, porque bueno, la verdad que jugaron, nosotros no jugamos mal y ellos jugaron muy fino. La pelota venía a mucha velocidad y era la verdad que era complicado. Intentar hacer daño. La verdad que nosotros metíamos la bola, pero había que meterla y hacer bastante más daño para ponernos en aprieto. Estamos viendo ahora a un grandullón que ayer vibró este pabellón contigo, lo que no había visto yo hace tiempo, ¿eh? Esos saltos, teníamos a Abel aquí y nos decía, yo quiero hacer eso. O sea, es que cogiste bolas que yo me atrevería a decir a 3 metros. Bueno, jugasteis muy bien. Habéis jugado muy bien y permítame que te lo diga, en todo el torneo. Yo creo que habéis sido la revelación, habéis sido la sorpresa y os faltó un puntito ayer, ¿eh? Sí, la verdad que venimos todo el año, a partir de mitad del año en adelante, como que explotamos un poco y terminamos jugando la final del torneo de Valencia y bueno, semifinales aquí, que la verdad que es un logro y es un premio a todo el trabajo del año. Y como comentabas del partido de ayer el partido la verdad que fue increíble, increíble. Vivirlo desde esto también, porque... Porque increíble. Fue súper vibrante. Nosotros, yo por lo menos la piel de gallina con la gente zapateando. Bueno. Ensordeció el bueno, IFEMA. Tú no lo oirías, evidentemente, pero teníamos aquí, justo donde tú estás, pues aquí en este asiento, en este, teníamos a la cuñada de Maxi. ¡Buah! Estaba pegando unos gritos, unos ánimos a vosotros, comiéndose las uñas. Pero bueno, hicisteis un verdadero partidazo, ¿eh? Yo aquí la gente, además Vela nos decía, quieren que ganen ellos para ver y para seguir disfrutando del mejor pádel del mundo, que es lo que estamos viendo aquí estos días en Madrid, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, el evento ya de por sí es espectacular, la organización la verdad que súper bien. Y bueno, los jugadores yo creo que están dando la talla y los partidos están siendo espectaculares. Así que bueno, esperemos que este partido sea de lo mismo. Va a serlo y todos ustedes lo van a disfrutar como lo vamos a disfrutar nosotros con un comentarista de lujo, de excepción. Y lo que yo quería mandarles es un saludo de todo el equipo, de este gran equipo, técnicos, productores, realizadores, que están haciendo posible este gran evento y que ustedes lo estén viendo perfectamente y disfrutando en todas sus casas. Y uno de esos compañeros es en la que está en la zona técnica, como siempre, que nos acompaña
Dora Polo, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Polly? Muy buenas tardes. Preguntabas al principio, ¿están preparados? Yo estoy preparada, el público está preparado y los jugadores también están preparados para ver esta gran final de este martes, de este Master, perdón. Recordemos que esta final ya la vivimos el pasado año. Imagino que Mieres y Lima habrán estado más nerviosos de lo normal y, por supuesto, se lo pondrán muy difícil, como digo, a esta pareja número uno formada por Vela y Martín. Muy bien, pues ahí vamos a estar en unos minutitos. Pero lo que sí quiero adelantarles es que también nos han puesto los pelos de punta la número uno, la pareja número uno y la pareja número dos del pádel femenino. Y además con un sorpresón. Sorpresón, podríamos decirlo, porque de los 10 partidos que han disputado Carolina Navarro y su compañera este año, han ganado 9. Y el único que han perdido contra Iciar y Patti ha sido hoy. La final ha sido una final espectacular, que después de que Carolina se ha puesto por delante un 6-4 en el primer set, luego han caído por un 6-2 y un 6-1. Ha habido unos puntos, te veía ahí también atento y pendiente, ¿eh? Ha estado muy bien. Las favoritas eran Carolina y Ceci, porque ganaron mucho más partidos, sí. Muchos más enfrentamientos que Patti. Pero bueno, la verdad que los partidos son partidos. Yo creo que a Carolina le faltó apretar un poquito más. Y a Ceci en el segundo para cerrarlo, no pudieron. Y bueno, un poco se vinieron abajo. Bueno, todos los que hemos estado aquí hemos visto que han jugado muy inteligentemente Patti e Iciar. Sí. Han machacado a Ceci, pero bien, ¿eh? Le han hecho la nevera a Carol ahí un poquito y ha dado sus frutos. Y además hoy era un partido especial para Iciar Montes, porque para las dos, vamos, porque se separan, ya dejan de jugar juntas esta temporada. Cada una va a tomar derroteros diferentes para la temporada que viene, junto con otros jugadores que ya iremos comentando a lo largo de esta retransmisión, que también se separan, dejan esas parejas que han estado en algún caso durante muchos años, y el año que viene van a iniciar otros caminos diferentes, ¿verdad? Así es, te veo bien informado. Lo vamos a ir comentando, pero antes nos vamos a callar porque queremos que vibren ustedes con el pabellón, con la salida de los jugadores, de los protagonistas de hoy. Vamos a ello. Y a su compañero, el hispano-argentino, restando al revés, Juani Mieres. Se enfrentarán al mejor de 3 sets, a los actuales campeones de este torneo de maestros. Fuerte el aplauso para recibir, restando al drive, Juan Martín Díaz. Ese speaker que pone al pabellón en pie cuando salen los protagonistas, los maestros, la pareja número uno y la pareja número dos del mundo aquí, en este pabellón. Y a su compañero, restando al revés, desde Pehuajó, Argentina, fuerte el aplauso para Fernando Plastegui. Tremendo, tremendo, se cae el pabellón. Fernando, les han denominado como los reyes y los príncipes, ¿no? Sí. Los príncipes a destronar a los reyes. A ver si pueden. La verdad que, bueno, están preparados. Están haciendo una segunda mitad de año muy buena de temporada. Y bueno, yo creo que se lo van a poner bastante difícil. Pues vamos a ver qué dice el entrenador de una de las parejas, los que van a por todas. Dora. Pues ayer, bueno, la pareja lo ha conseguido, está en la final. Y el objetivo es claro, ¿no? Intentar ganar a los números uno. Sí, bueno. El primer objetivo era, como vos decís, llegar a la final, y ahora es poder ganar este partido. Vienen muy, muy bien, jugaron todos los partidos a un gran nivel, ganaron todos sin perder un set, así que la idea es esa. Sabemos que es un partido durísimo porque son dos excelentes jugadores, pero están para ganar. ¿Muchos nervios? Bueno, no, a mí me encantan todos estos retos, yo siempre los viví de esta manera y es lo que trato de transmitirles a ellos, pero sin muchas ganas de ganar.
¿Los ves con sensaciones diferentes? Porque hay que recordar que el año pasado también vivimos esta final. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué ha cambiado? La diferencia es que llegaron a un final de año brillante, no estaban tan bien. Jugaron 4 finales y el último torneo lo ganaron y vienen en alza, así que yo creo que es algo muy importante. Y nada, pero todas las finales son duras, así que pero yo tengo esperanza. Yo creo que 50-50, pero con los chicos con más ganas que ellos. Gracias y suerte. Dora, muchas gracias. Dora, pregúntale si le ha sorprendido lo que ha pasado en la final femenina y bueno, a ver si se repite. Bueno, si me preguntan que si te ha sorprendido lo que ha pasado en la final femenina, que han ganado las no favoritas y que a ver si se repite. Bueno, sí, es sorpresa porque la verdad que las chicas a Carolina y a Cecilia no habían perdido ni un solo torneo. Pero bueno, fue un partido especial, las chicas estaban separando Isiar y Patti y jugaron muy sueltas y bueno, se dio de una manera diferente. Ojalá que pase lo mismo acá. Suerte. Gracias. Bueno, en este caso ni Pablo Lima ni Juan y Mieres se van a separar, van a continuar jugando este brasileño de Porto Alegre. El tercero en el ranking del PPT, 1.720 puntos, 3 torneos ganados, 7 finales, 7 semifinales y que aspira, por supuesto, a poner en ese casillero que ustedes están viendo ahora mismo una final más. Pero claro, se lo va a poner más difícil la pareja que tiene enfrente, cuyo entrenador está con Dora. Miguel Ciorilli, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, imagino una final más, pero todas las finales son especiales, ¿no? Sí, esta en principio, la verdad que es muy especial. Son los 10 años como número uno que llevan Juan y Vela y no sería mal que lo cierren ganándola. ¿Difícil el partido? Muy difícil. Es seguramente el partido más complicado que tienen, pero yo creo que lo harán muy bien. ¿Dónde puede estar la clave? ¿Dónde está la clave? En que tengan mucho ritmo todo el tiempo. Si no, se puede complicar. Muchísima suerte. Gracias. Acabamos de ver la ficha también de Juan Mieres, argentino, con su gorra, con su imagen característica y el pabellón haciendo la ola. La ola a los mejores jugadores del mundo, con pataleo incluido, que lo del pataleo lo van a poder hacer ahora, porque en la silla está Kiki, nuestra juez árbitro, que en cuanto que empiece el partido va a poner orden. Y seguro que va a echar, como siempre, alguna regañina que otra a nuestros espectadores. El número uno, Juan Martín Díaz, argentino, nacionalizado español, es zurdo, la zurda de oro, podríamos decir, 12 torneos ganados y espera, como hombre tranquilo que yo decía ayer, bueno, es que no se inmuta. Tú cuando juegas sí. Con él, le miras a los ojos, le miras a la cara y dices, no sé, un gesto, de rabia, man, no sé. La verdad que Juan... Voy a sacarte de tus casillas, ¿cómo? es difícil, pero la verdad que Juan puede jugar mejor o peor en algún partido, pero siempre juega, en los momentos importantes juega muy bien. Y Belasteguín, ahí le tenemos, nuestro comentarista de ayer. A ver, diestro, juega de revés, 2.295 puntos, pareja también, por supuesto, número uno en este PPT, en este año 2010, y que ahora quieren rubricar ese año excelente, aunque como veíamos y ayer por eso esperábamos más pelea en esa primera semifinal que contábamos hace un minuto, había perdido 2 veces con Sebas Derone, pero lo resolvieron rápidamente. Esperemos, por el bien de todos, por nosotros, por Fernando y por todos los aficionados que se han dado cita aquí en Madrid, que hoy haya mucha más pelea y podamos ver, seguro eso sí que ya se lo adelanto, que vamos a ver un pádel de gran altura. ¡Hombre! Nos sorprende. Mira, ayer le contaba yo a Vela, digo, ¿por qué Juan siempre entra en la pista el primero? Parece que no descansa y mira, hoy me ha hecho caso y ha entrado Belasteguín el primero en la pista. Porque es que parece que Juan no descansa. Se va el primero. Pues mira, hablábamos del juez de silla, de la juez de silla, Kiki, que hoy va a tener un día especial. Kiki de la Rocha, ayer ella estuvo comentando incluso entre los partidos, entre las semifinales, ese partido de pádel adaptado. Y hoy luego les iremos comentando qué va a pasar con ella. Ya está pidiendo silencio y esto está absolutamente preparado. ¿Qué esperamos, Fernando? La verdad que esperamos un buen partido, muy disputado, si puede ser un tercer set,
¿no? Eso decía Abel ayer, dice que se cansen, que se cansen. Comienza el partido. ¡Qué bola ha sacado! Sí. ¡Qué bola ha sacado Juan y Miedes! Juan. Y esa va por ella. Pero se queda. Se queda. Primer punto. Y esto comienza con tensión. Tensión. Silencio en la grada. Y todos mirando. Mirando esas evoluciones de los maestros. Los mejores del mundo. Uf. Bueno, ahí Juan Martín es un especialista, pero ahora no ha pasado esa bola. Sí, hablábamos ayer también, se da la característica de las dos parejas, tienen un zurdo. Eso es lo que iba a decir ahora, que hay duelo de zurdos hoy. Y luego esa característica, bueno, ahora no la ha pegado, porque habitualmente con ese revés a dos manos que tiene Lima, pero ahora ha sacado bien el... Con ese revés a dos manos te vuelve loco. Loco, ¿verdad? Y seguro que me lo dices por experiencia. No, no. Bueno, pues de momento 30 iguales. Siempre en los primeros puntos. Ayer a vosotros también se os notaba un poquito de nerviosismo. Sí, los nervios, el no querer fallar los primeros puntos, llevarse el juego de saque cada uno para... Bueno. Eso es lo que me decía ayer Vela, dice, yo quiero tener el golpe de Fernando Poggi para sacarlo por donde haga falta, pues no quedarme vendido como se ha quedado ahora, y Lima no ha perdonado. Yo también quiero tener la defensa que tiene él. Eso le decía yo, digo, tú tendrás algo que él quiera, mañana se lo preguntamos, ya. Mira tú, esa es la pregunta. Bueno, jugáis 10 torneos al cabo del año. No, PPT, no, casi el doble. Casi el doble, que efectivamente. Jugamos 18 torneos más máster este año. Iguales. De esos 18 torneos, ellos han sido los más regulares. Por eso están aquí como pareja número 1 y número 2. Y bueno, pues como comentábamos antes, a los que llaman los príncipes, Juan y Mieres, a destronar a los reyes. Bueno, o sea, la segunda pues que falla ahí de esa bola de revés. Sí, 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 sí. Aparte que son puntos importantes, pues estaban sacando ventaja iguales, ahora van ventaja al resto. Y empezar con quiebre, la verdad que es muy importante. Y sobre todo también para los adversarios, que les da mucha moral. Claro. Aunque estamos hablando de Fernando Velasteguín y Juan Martín Díaz. Sale la bola. Sale la bola y ahí se consuma el primer break. Sí, empezamos con sorpresa, la verdad, porque eso no nos lo esperábamos, o no se lo esperaba casi nadie de los que está aquí en el pabellón. Y otra de las características que comentábamos, ahora no descansan porque es el cambio en el primer juego, pero Pablo Lima es otro impaciente. Sí, sí, sí. Entra en la pista y pila de nervios. Vamos. Tres minutitos escasos en este primer juego, y ahora estarán pensando por la cabeza de Juan y Vela romper como sea, porque como confirmen este juego, la verdad que yo creo que se soltarán un poquito más Juan y Pablo, y lo tendrían más difícil. Pero bueno, esto del pádel, la verdad que hasta que no bote dos veces la última bola no termina. Pues no llega. Y ahí yo los veo muy sólidos, muy metidos en el partido, Sí, es muy importante confirmar, como decíamos recién. Y bueno, lo tienen ahora con un buen saque y una primer volea que es fundamental. Que bueno, Pablo y Juani tienen la característica esa, que volean muy, muy bien las primeras bolas. Muy firme, son muy rápidos adelante. Entonces la verdad que te complican defender bien. No, además, a lo largo de toda esta retransmisión quiero que se fijen en una cosa. Por ejemplo, las diferencias que hay entre Vela y Juan Martín a la hora de subir a la red, que Juan Martín, pues todos lo conocemos, y es una anarquía en subir. Juan Martín no sube, Juan Martín ya está arriba. Efectivamente. Se queda. Y Vela nos decía ayer, bueno, pues con eso ellos tienen que jugar, pero Juan y Mieres y Lima parece que se dan la orden y suben
al unísono, ¿no? Sí, sí, sí. Los sí, dos. Son muy rápidos. Tienen una los dos. Sincronización exacto. Ahí. Entonces, un poco yo creo que lo que tendrían que buscar y lo que están buscando Juan y Pablito es mantener a Juan atrás, defendiendo, que donde no le gusta estar a Juan, en la zona de defensa. Entonces ahí pueden hacerle daño y ahí bueno pueden comenzar el punto para intentar ganar los juegos. Muy bien, muy sutil el toque de Vela, no queriendo golpear fuerte y a los pies. Sí, lo había adelantado ahí a Juani. Se la jugó bien. Comentábamos ayer también varias fases y de las reglas del pádel un poquito. Y también podríamos ir haciéndolo ahora, que vamos a ir haciéndolo. Fíjense ahora cuando saquen, en el saque, la bola no puede pasar al campo. No puede traspasar la línea de saque. Cuando saque no, tiene que botar atrás. Atrás de no la línea. No se puede ni pisar la línea y siempre pegarle atrás. Y no se puede sacar arriba de la cintura. Exacto, ayer comentábamos lo de la cintura. Lo que quería que se fijasen nuestros espectadores ahora. Porque siempre los aficionados cuando empiezan a jugar, pues las reglas están un poco difusas. Ahora lo van a ver de nuevo cuando saque Vela. La bola tiene que botar detrás de esa línea blanca en la que están. Y por supuesto, los pies no pueden pisar esa línea. Siempre se saca en diagonal. Bueno, Javier, como veníamos comentando, no pudieron confirmar el juego de saque. Juan y Vela quebraron, así que nada, estamos como hemos como empezado. Al principio, sí, sí. Y mucho más tranquilos. Juan Martín y Vela. Y vuelta a empezar. Si esto sigue así, tenemos buen pádel para un rato, ¿eh? Para un rato. ¿Tú prefieres sacar a la T, al cristal? Depende de cómo veas el jugador. Depende del jugador, quién tengas enfrente, qué jugadas hagas con tu compañero, porque un poco lo hablas antes, ¿no? ¿A dónde sacas? ¿Al medio, a la T, a la pared? Un poco se trata de preparar la jugada. Además del jugador que tengas enfrente, depende de cómo esté tu pareja adversaria, sacas a un lado, sacas a otro. Claro, exacto. Sí. Depende de quién sea, depende también un poco la situación del partido, si hay que sorprender, tiende a sorprender, si se trata de armar una jugada, cerrar algún sitio en especial. Y también depende del lado y de la zona de defensa. Exactamente, también. Para que te dé tiempo a subir, siempre se saca la T, que el contrario esté más forzado y tú puedas recuperar la red y esa posición privilegiada ganadora. Se va, bueno. Se va. El primer punto en este juego de Juan y Mírez Pablo 40-15. Lima. 40-15. Y estamos deseando ver alguna de esas jugadas. Y nuestro realizador seguramente también. Esas sí. Que salías tú por allí ayer ya con van a la aparecer. Puerta. Ya van a aparecer. Con la cámara en el suelo, a ras de suelo que tenemos ahí. Es impresionante esas imágenes. Los primeros juegos siempre son un poco de tanteo, de ajustar, ir viendo a ver estrategias y bueno, cómo va más o menos jugando cada uno. Y como veíamos ayer también que le preguntábamos a Vela, ellos dicen que con la mirada se dicen todo y se animan, los demás sois más viscerales. Sí, yo no puedo, yo necesito descargar. Con el compañero, pues dos juegos a uno. De momento han recuperado, han hecho esa rotura y volvemos como estábamos al principio. Bueno, ahí vemos que están todos los trofeos esperando. Sí, muy bonitos. Una pena no estar ahí para bueno, disputarlos. De todas formas, tú tampoco tendrás queja, ¿no? Vais a terminar como los terceros, yo creo, porque a la vista de lo que se ha demostrado aquí,
habéis conseguido una posición sólida, habéis dado la sorpresa, habéis estado ahí. ¿Cómo está ahí nuestra compañera? En plena pista. Así es, con Federico, director de Relaciones Externas de Estrella Damm, gracias. Muchas gracias. Y gracias por apostar por el pádel. Sí, una apuesta fuerte. Llevamos, este es nuestro tercer año en el Estrella Damm Master Pádel. Un deporte que está creciendo mucho y una apuesta por parte de la marca Estrella Damm muy decidida. Además, muchísima afición, cada vez más, se lo merece, ¿no? Sí, se lo merece porque es un deporte que muy practicado y el deporte profesional y los jugadores profesionales cada vez tienen más público y eso es muy bonito. Pues como te he dicho antes, gracias por apostar por el pádel. Gracias a vosotros. Y esperemos. Mira, mira, mira. Muy bueno, no me pongáis ese plano, que se le ponen los dientes largos a Fernando. Pero como yo le comentaba, han hecho un torneo extraordinario, un año extraordinario. Y yo creo que han quedado ahí esperando al año próximo para ver si hay más suerte un poquito, ese puntito que os ha faltado este año. Y os vemos aquí. Sí, porque el año que viene estaremos aquí seguro. La promoción del al pádel, servicio, la Pablo televisión Lima. Y los sponsors, con vosotros. Veremos, veremos. Va a haber novedades para el 2013, muy importantes, muy importantes. Ahora charlaremos sobre ellas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí. Muy bien, muy bien. Mucha suavidad. Amagando primero para golpear fuerte. La pareja Juan y Mieres, Pablo Lima, se vienen a la red para intentar golpear esa bola. Y con una suavidad tremenda ahí al fondo sin poderla coger. Qué bonito. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estaba a punto. Pero... 15 iguales. Esto se empieza a animar. Se empieza a animar. La gente empieza ya a meterse en el partido, a buscar sus ídolos y a hacer fuerza por ellos. Viene el Vela ahí acompañando. Muy bien, muy bien. Ayer en alguna jugada de estas, vosotros hubo ahí un poco. Mira, esta es la imagen que yo te decía. Perfecto. Ahí se les ve a los dos. Bueno. Ayer me habían comentado que una salió. Sí, sí, sí. Sí. Salió, quedó muy bien grabada ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. Además es que tú ocupabas toda la pantalla y toda la puerta. Porque salías a por todas. A ver si ve el partido que lo dejé grabando. Que no lo he visto. Fíjate qué bola. Ahí es donde tú decías que es un maestro. En la red. Que saca bolas increíble. Sin embargo, ahora no ha pasado. No ha pasado esa de Juan Martín. 30 iguales. Sí, un error no forzado. La verdad que era un punto importante porque se ponían, ¿sí?, 15-40. Si llegan a ganarlo. Bueno, punto importante también, 30 iguales. Bien, Vela. Pues no ha salido esa bola. En apuro nuevamente. Juani sí había salido, pero no ha pasado. Y ahí está, a la vista, otra posible rotura. Pues a veces conviene pegarle por dentro de la pista, me refiero a que vuelva la pelota, pero por dentro, porque muchas veces la sacamos por 3 metros, por arriba de la valla, pero claro, están tan acostumbrados a salir los jugadores que ayer, la meten y te queda una cara de... Como diciendo, ayer en la segunda semifinal tuya, además que lo hiciste muy bien porque debiste verle, ya... Uno de ellos, uno de la pareja contrincante, estaba fuera casi de la pista cuando tú le ibas a pegar. Y efectivamente tú le diste dentro de la pista, en paralelo, y no la pudo coger. Ahora se la ha devuelto. Sí, pudieron solventar bien estos dos puntos que eran importantes y ahora sacan ventaja para... La ha devuelto al mismo golpe, con ese smash que no ha salido. Ha dado ahí en la valla. Y vamos a ver, porque... Efectivamente son cruciales. Juego, mira, Mieres, mira cómo han solventado. Al servicio Juan Martín Díaz. Pues la igualdad absoluta en este marcador, en este primer set, con 14 minutos jugados, y Juan Martín al servicio. 2-0.
mandó segunda servicio. Se ha ido fuera ese saque de Juan Martín. Y otro fallo. Nada, otro fallo no forzado de Vela. Ahí en la red. Se lleva las manos a la cabeza. La reja te juega ahí una mala pasada, sí. Y depende de donde pegue, se te queda, se va más, más hacia adelante. Es un poquito la suerte. Los que practican pádel lo sabrán perfectamente, pero todos aquellos que no hayan entrado en una pista de estas características ninguna vez, pues tienen que saber que el bote, evidentemente, en la reja es muy caprichoso. Es una lotería. Muy caprichoso. No es igual que la pared, que puedes previamente adivinar por dónde va a salir la bola, pero en la red, y aún así, los maestros las cogen prácticamente todas. Como esa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ha querido ganar el punto directamente, sí, sí. Porque si volea y la pasa por arriba, le hubiese dado tiempo a colocarse un poquito. Y si la mete... Pero ese golpe, mira, hemos visto y no ha podido entrar ahí. Se ponía en ventaja, ¿eh? Sí, sí. Bola de break de vuelta, bola de quiebre. Ve que es un centímetro más, un centímetro menos, si llega a entrar. Una pena. Pues mira. Igual. Igual. Bueno, está fallando muchas bolas. Sí, Vela, ¿eh? Sí. Su último juego. Nos está sorprendiendo. Espero que no le haya afectado el comentario. No, no. Haber estado aquí ayer comentando con nosotros. Seguro que no, lo pasamos muy bien y seguro que nuestros espectadores agradecen tener a comentaristas de la talla, los maestros. Fíjate ahora que le ha ido mucho también a Juani. Y ventaja, a ver si cierran. Incluso están hablando más de lo normal, ¿eh? En ellos. Y están hablando un poquito de estrategia, de cómo jugar, dónde jugarla. La pareja tranquila. Están metiendo mucha presión con la volea. Qué bueno, ahora sí que ha llegado. Qué bola ha sacado Lima. Oh. Qué pena, porque ha sacado un par de bolas ahí impresionantes. Ya escuchas, escuchas cómo suena, cómo sonáis con los micros ambientes que tenemos ahí puestos, cómo sonáis dentro de la pista. Bueno, pues poco a poco esto va llenándose absolutamente en este, en esta final del torneo de maestros, en este Estrella Damm Master Padel Pro Tour. Y alguien que ha estado vestido de corto hasta no hace muchos minutos dentro de ese tapete azul, ahora está en el rojo, en el tapete rojo, con Dora. Así es, Dani, exjugador del Barcelona, gracias por atendernos. Nada, un placer, como siempre. Bueno, imagino que anotando cómo juegan, porque tú eres un gran aficionado al pádel. Me encanta, intentas observar, y esto es pádel. Lo que me sabe mal es el daño que nosotros hacemos al pádel cuando jugamos, ¿no? Pero esto puedes disfrutar de los grandes profesionales que son. No sé cómo estás viendo el partido. Bueno, un partido muy igualado, creo que son dos grandes parejas, las dos mejores del mundo, con lo cual el espectáculo está asegurado. Vela un poquito dubitativo durante los primeros puntos, pero bueno, ya le vemos que es el número uno. Sí, Vela ha cometido algún error, pero normal, ¿no? Porque también te exige mucho la pareja de Pablo y Mieres, ¿no? Con lo cual, yo creo que los mínimos errores al final se acaban pagando, pero son los dos mejores que están. Pues gracias y a seguir disfrutando. Venga, gracias, Dora. Bueno, ¿cómo disfrutan? ¿Cómo disfrutáis vosotros y cómo disfrutan ellos estando ahí y haciéndonos disfrutar a todos con ese juego peculiar y especial? De los mejores del mundo,
Kiki manda callar ya y sentarse a todo el mundo, tanto en palcos como en gradas, estos 6.000 espectadores. Ahí sí que la ha pegado con ese... Nada 15. Pues ahora tienen que mantener la concentración. Sí, fundamental. En el momento que Juan y Vela te quiebran y se ponen por delante, ya empiezan a jugar más sueltos y es muy difícil después volver a quebrarles y meterse en el partido. Así que Juan y Pablito que mantengan su saque para, bueno, para lograr ponernos nerviosos, por lo menos. Muy bien, muy bien. Y además es importante no irte con mucha diferencia, sobre todo ahí en tu saque. Pues esa tampoco la coge. Y están 30-15. 30-15. 21 minutitos del mejor pádel del mundo, de la final del Master Pro Tour 2011. Ajustadito ese saque. A la T, a la línea. Fundamental. Fundamental comunicarse ahí. Voy yo. Y hablar. Te lo dejo. Es muy importante, la verdad que. Cuando te llevas bien y hay una sintonía con tu pareja, se nota mucho en la pista. Ay, ay, se han estorbado un poquito. Quizá a lo mejor Juan y hubiese llegado. ¿Cuánto tiempo llevas tú con Maxi? Llevamos este año solo, jugamos un año solo. Y bueno, también fue el último partido en el Master, porque la semana que viene, el año que viene, cambiamos de pareja los dos. ¿Con quién te vamos a ver? ¿Sí? Con Cristian Gutiérrez. Cristian Gutiérrez, que por su parte se separa de Miguel. Sí, de Perti. Hacemos un cambio ahí, porque bueno, ellos decidieron un poco no continuar. Mira, qué, buah, qué buena imagen. Tremendo. Y además ahí salvando, que ya no es... Es difícil, por supuesto, dar ese remate. Y además tener precaución de no tocar la red. Exacto. Porque si tocar la red sería punto malo. Exacto. Los jugadores pueden estar incluso encima de la red, pasar con ese golpe, pero nunca tocarlo. ¡Bueno, eso es! Ventaja al servicio. Peleando. Suerte. Qué bola. Llega. Uy, qué pena. Vamos a ver esa imagen, que Juani se ha metido encima de la cámara. Al palco ha ido a parar. Míralo. Oh, se pasó cerca. Sí. Al palco, le veíamos puesto en el palco. Bueno, pues iguales. Momento de tensión. Lo ha tocado. Claro, porque ahí ya era imposible llegar. Ayer comentábamos, y a lo largo de todas estas transmisiones siempre he hecho la misma pregunta: ¿maña o fuerza? Y en cada momento... Y sí, hay que estar muy atento. Yo suelo ser más de fuerza que de maña. Ya te vimos ayer. Y Maxi, es que hacíais buena claro, pareja. Claro, complementamos Maxi ahí. Es... Que él use la maña y yo uso la fuerza. La maña y el talento. Tiene mucho talento. Qué bien. Bueno. Ay, qué pena. Claro, pero ya se han descolocado, lógicamente... Lo han hecho bien, no es que lo hayan hecho mal, porque en este caso uno tiene que ir a ver si la bola sale fuera y el compañero esperar por si se queda en la red. Exacto. Pero
como hemos visto ahí, se han juntado los dos y lógicamente es imposible llegar a esa bola que le han puesto lejos de su alcance. Bueno, pues ha enmendado y yo creo que ha roto la pala. Sí. Ha roto la pala. Juan y Mires ha roto la pala con ese golpe tremendo que ha sacado la bola por detrás de la pista. Y ahí vemos. Bueno, pues un recuerdo. Sí. Para alguno de sus aficionados que quiera tenerla, pero no para jugar. Ventaja al servicio. Muy importante este punto. Tienen que seguir teniendo en su poder el servicio. La ventaja del servicio. ¿Qué ocurre? Hay una. Se está moviendo. Es importante que esa colaboración de los espectadores. Segundo servicio. Igualdad absoluta, 3-3 en este primer set. Disfrutando. Vamos a llegar a la primera media hora de juego, de partido. Y es curioso porque ayer la grada se caía, se animaban, pateos. Hoy está todo como mucho más tenso y más serio, ¿verdad? Sí, sí, todavía no hay. Se queda. Sí. Se queda. De acá se ve más fácil, ¿eh? De acá se ve más fácil. Ay, todo. Hombre, vamos, yo desde aquí estamos viendo que llega bien. Corre un poquito más, ya. Pero claro, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Demasiado echado en la red. Pala muy plana. Ha salido la bola demasiado, con demasiada fuerza. Recupera Pablo bolas. Sí, sí. Espectacular. Abajo. Oh. Ahora se le ha ido. 40 nada. Para Vela y Juan Martín. A punto de cerrar este juego. El que sería el 4-3 en este primer set. ¿Cómo ha levantado esa bola? A centímetros del suelo. Toma. Jornada inapelable. Ese remate de Juan Martín al cuerpo de Juan Ibieres. Sí, la verdad que es imposible levantar eso. Es la jugada que hacen ellos. Juan ahí adelante para pillar lo que esté volando por ahí. Y bueno, se juega al cuerpo a matar a Juan y a juego en blanco. Eso te da un poquito de. Como estás dentro de la pista. Muy bien. Pues vamos a seguir aquí comentando hasta el final. Vayan tomando asiento, por favor.
Se ruega al público que tome asiento, si es tan amable, por favor. Todos sentados de nuevo. Y ahora, pues otro punto crucial, otro juego crucial, porque aquí mantener tu saque al servicio, Pablo Lima. Fundamental. Sí, la verdad que. Y ahora ya nos estamos acercando al final del primer set. Y ahora set. Hay mucha más presión. Exactamente. Ahora donde Juan y Vela intentarán apretar. Sí. Pablito al servicio. Un saque, un buen saque, un primer buen saque. Que no ha podido levantar Juan Martín. Y ahí no ha podido quitársela de encima. Juan Martín ha tirado al cuerpo y a pesar de que ha puesto la pala y ha cogido, pero no ha podido devolver. No, y aparte de Juan ahí en la red súper rápido, el Vela saliendo de pared también le sale justita para que le quede. Ajustadita. Increíble de nuevo. El Juan está ahí adelante, se va a esperar. Oh, qué pena. 15. Qué pena. Bueno, como te ahí venía podríamos diciendo, decir que se le han cogido un poquito el brazo. Y no los veo como con ganas de como seguro, estando como dudando un poco, Pablito y. Pues más Juan momento. Y, sí, más momento para dudar. Segundo servicio. Sería fundamental que no pierda la red, porque ellos son muy fuertes ahí adelante. Pero con esos globos es imposible no perder la red. Ahora, pues seguro que esa es la estrategia. Cuando han estado hablando Juan Martín y Velasteguín. Se la jugó. Se queda. Se queda. ¡Ahí va! Pues. No. Sí. La verdad que sí, pero Pablo el que le pegó con la mano. El propio Pablo, efectivamente. Muy bien. Que es una de las características. Exacto. Ahora lo vamos a ver ahí perfectamente. Eso es. Le ha dado con la mano al poner la pala. Le ha golpeado con la mano y eso está prohibido. Era un punto importante, ¿eh? Importantísimo. 15-40. Ahí sí sale. El grito de se la Pablo. Jugó Juan ahí. Sí. 30-40. Y además hay que descargar adrenalina. Infundir ánimos al compañero. Ese vamos que ya. Uy, la falló. Le ha dado, pero mal. Qué pena. Porque no ha pasado esa bola, se ha quedado en la red, se ha estrellado en la red, le ha dado con toda su alma Juan y Mieres, pero no ha pasado. Y lo tenía fácil, le ha golpeado fuerte, pero se ha quedado ahí. Bueno, pues lo que comentábamos. Exacto, iba a eso. Apretaron justo en el momento indicado, era 5-3 con saque. Será difícil que se les escape este set. Bueno. Otro error no forzado de Vela. Hemos visto los golpes ganadores en la derecha, a la izquierda de cada uno de los jugadores. Pues ahí está el centro. Lo grito el Vela, sí, ahí. Sí. Y por el centro donde más duele, donde más crea dudas. Qué bola. Qué bola de hermanos ha sacado Pablito Lima. Y ahora esa se va. Ahora ha querido dar la bandeja y ponerla en juego. No ha querido arriesgar, pero tampoco le ha salido ahí. Ha salido perfectamente. Como vamos a ver ahí en la repetición, en las imágenes. Y ha querido poner la bandeja para arriba, pero
No le ha salido. Muy bien, Juan Martín no perdona. Juan Martín no perdona. En momentos importantes, Juan, la verdad que se caracteriza por eso, por jugar muy bien los puntos importantes. Muy bien, muy seguro. Dos bolas de set. Qué dejada y no llega. Bueno. Qué dejada de Vela. Y aquí han cerrado este primer set. Ahí los vemos, ambas parejas, a los dos jugadores dirigirse a su banquillo. Y ahí vamos a ver esa dejada impresionante. Cómo pasa esa cámara lenta que tenemos. Imposible. Muy buena, es la tremendo, imagen. Es tremendo. Qué bonito. Con esa cámara súper lenta. Bueno, súper lenta. Esa cámara lenta. Y hablando de cámaras, a mí me gustaría... No sé si nuestra cámara nos puede enfocar un momentito, porque yo quería preguntarle a Fernando, lleva toda la transmisión con esa cosita que tiene en la mano. ¿Qué es eso, Fernando? Bien, esta es una cámara, bueno, pequeñita, como estamos viendo. Es un poco... Llevo la cámara casi a todos lados. El título es El mundo de Fer Poggi. Ajá. Y lo que hago es grabar toda mi vida profesional. Bueno, pero ayer no te la vimos ahí dentro de la pista, ¿no? Adentro no, pero por fuera sí. Muy bien, pues luego seguimos hablando de lo que haces con esa cámara, porque nuestra compañera Dora nos pide paso con alguien también que disfruta y vive el pádel. Así es, antes estábamos con Dani, exfutbolista del Barcelona, ahora con Miguel Torres, jugador del Getafe. Gracias por atendernos. Nada, es un placer. Bueno, gran aficionado al pádel. Sí, la verdad es que sí, pero viendo lo que estoy viendo esta mañana... No es nada comparable a lo que intento hacer yo de vez en cuando con lo que hacen ellos. Bueno, pero me consta que le pegas bien. Sí, estás bueno, ahí intentándolo. Soy zurdo y bueno, los zurditos siempre tenemos un toque diferente y bueno, me gusta, la verdad es que me gusta. Bueno, el pádel como afición, tú te dedicas al fútbol, ayer ganasteis poco a poco, el Getafe parece que va encontrando su juego y los puntos sobre todo, que es lo que le hace falta. Sí, la verdad es que sí, sobre todo fuera de casa que nos estaba costando y bueno, hicimos un buen partido, sacamos un buen resultado y creo que para... tener unas vacaciones tranquilas, estamos en un puesto que nos merecemos. Gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Bueno, pues empieza el segundo set, pero ahí tenemos las estadísticas y... Bueno, mira, ahí llama la atención que hay igualdad prácticamente en todo, salvo en los puntos ganados en primer servicio, que Díaz y Belasteguín ahí han desequilibrado la balanza. En lo demás está, bueno, pues bastante igualado. Los puntos de fondo también se nota la diferencia y ahí... Díaz Belasteguín también está muy por encima y la goleada ganadora. Sí, la verdad que bueno, fue solo un quiebre, la diferencia. Sí. Y tenemos igualdad, tenemos exacto. Igualdad. Van a salir en este segundo set al servicio ahí para remontar. Remontar. Así han empezado las chicas, ganando las favoritas y al final se ha dado la sorpresa. Pero bueno, vamos a ver que aquí el juego es muy sólido de Juan Martín y Vela. Sí, esperemos que no se haya afectado a Juan y a Pablito el perder el primer set. Que empiecen este set con todo para confirmar su saque y bueno, que empiece la... Es fundamental, yo creo, sí, ¿no? Sí, después de este descanso, ¿qué te dice el entrenador cuando estás en una situación así? Ayer, ¿qué os decía? Después de perder el primer set, lo que hay que intentar es empezar de cero. La verdad que lo logramos porque logramos una igualdad en el segundo todo el tiempo. Lo fundamental es mantener el saque. Y bueno, nosotros lo logramos, pero bueno, no pudimos jugar bien en el tiebreak y se llevaron el partido ellos. Pero fue una pena, ¿eh? Fue una pena porque lo del tiebreak hubiese cambiado el signo del partido, ¿tú crees? Y nosotros yo creo que estábamos un poquito con más moral. Veníamos levantando, veníamos jugando bien y era fundamental ganar el tiebreak para forzar un tercero. 40-15. Pues no ha podido levantar esa bola, saliendo por la pista como vemos ahí, Juan Martín, muy forzado. Buen remate, buen remate. Pena, ha querido dejar una dejada y ponerle las cosas complicadas a Juan Martín,
pero no ha pasado esa bola de Juan y Mieres. Todavía tiene una oportunidad para resolver su juego y entrar al siguiente con tranquilidad. Buena volea defensiva para subir a la red precisamente. Muy bien jugado, muy bien jugado. Esa volea fundamental para que la pareja que tienes enfrente se retire a fondo de pista. Subir tú, atacar y dar ese golpe. Además estaban descolocados, los han descolocado perfectamente. Sí, le juegan mucho por el medio al Vela para que cubra a Juan, que Juan como está arriba, baja poco, entonces el Vela va forzado hoy al medio y después, bueno, al otro lado ya deja descubierto y bueno, no tuvo nada que hacer. Juan Martín, preparado ya para encarar este segundo juego de este segundo set. Qué bueno. Bueno, eso en los aficionados, cuando jugamos y nos pasa eso, normal, ¿no? Decimos, uy, por poco. qué sutileza, qué sutileza, qué efecto. Bueno, también tenía ahí un poquito de ventaja, un 40-15, fíjate. 40-0. Se la puede jugar, ¿no? Sí. ¿Podía permitirse el lujo? Podía permitirse el lujo. Ha querido ponerla ahí, ahí justo ajustada, pero... 40-15. Y ahora se le ha ido a Juan y Mieres. Bueno, la sacó, pero la sacó por fuera. La sacó de la pista. Bueno, pues ahora sí que no se pueden descuidar, ¿eh? No. Tampoco. Cualquier error ahora. Que tienen delante a Pablito Lima y Juan y Mieres. Ahí va Vela. Suavidad. Bueno. Prefiere no pegarle fuerte y asegurar. Si no te puedes descuidar, porque con un quiebre solo, después mantienes el saque y te llevas el set. O el partido para Juan y Vela. Eso es lo habitual. Ya. Hemos visto cómo ha empezado el partido con dos roturas de servicio. Muy bien, con mucha garra. De un lado a otro, moviendo bien la pelota y terminando con un golpe ganador. Abajo, rasita, de las que no se pueden coger. Aunque te tires duelen, al suelo. Duele. Poner lejos del alcance de Juan Martín. Ahí los globos no son fácil. Y ha querido ponerla entre medias de los dos jugadores. Y se le ha quedado en la red en su campo. Qué intercambio de golpes. Bueno. Sabemos que es un maestro en coger esas bolas, pero esa ya tendríamos que haberle hecho a la ola. De abajo, de espaldas. Voleas ganadoras. Mira, ahora se han... Sí, han distanciado un poquito. Vuelve de nuevo. Qué bien la ha puesto. Pues otro momento complicadísimo.
Pues mira, ahora no ha pasado. Han salvado. Han salvado este punto y seguimos disfrutando del Estrella Damm. Jugadores en la pista, preparados, y como reza el cartel luminoso que teníamos ahí detrás, Barcelona, el Mundial. ¿Qué esperamos del próximo Mundial, Fernando? Bueno, nada, la verdad que esperamos que sea un buen torneo, yo creo que lo va a ser, no va a ser problema. Que lleguemos todos los jugadores ahí a tope para brindar lo mejor y dar lo mejor. ¿Y con tu nueva pareja? ¿Ya habéis tenido contacto? Sí, bueno, ahora lo que estuvimos hablando es hacer una buena pretemporada para llegar a principio de año a tope. Hemos visto cómo ha salido Pablito, ha cogido esa pelota, esta vez sí, pero demasiado descolocado. Juani se ha quedado ahí un poquito en el centro para ver dónde podía coger eso, pero lo ha puesto perfecto. Y ahora no ha llegado. 30 nada. ¿Dónde hacéis la pretemporada? Yo la voy a hacer aquí en Madrid, pues estoy aquí en Madrid. Y nada, seguiré con mi mismo equipo de trabajo, con Jorge Martínez y con Carlos Rivera, que son mi preparador físico, Carlos Rivera, y Jorge Martínez, mi entrenador. Cristian, la gran argentina, porque bueno, ahora él se va. Uh-huh. Viene a jugar la temporada, pero a fin de año siempre se va para allí. Muy bien golpeado. Muy bien golpeado. Para ponerla lejos del alcance de Vela. Estaba ahí preparado y esperando. Que no aparece la bola, se ha metido en un palco, costaba sacarla de ahí. Bueno, pues todo fácil y se le ha escapado, de largo además. Punto importante también este. Quizá lo ha visto tan fácil. Iba muy rasita, abajo, a los pies. La ha levantado en exceso. Esta vez no le ha sorprendido. La ha podido coger la bola, pero también se le ha ido fuera. Muy buena mague de Vela. Pues se va otra vez por centímetros esa bola y empate en el segundo set. Cada uno, esta vez sí, en este set está manteniendo su servicio fundamental. Y vamos a ver ahora Juan y Mieres sacando.
Y de nuevo la presión para ellos. Aunque tienen el saque, la presión. Sí, no se pueden descuidar un minuto porque un descuido podría ser un quiebre y bueno, sería... Mira, ahora sí le ha pegado. Sí. Ahora sí le ha pegado, no ha amagado. Quizá por eso lo estaban esperando y ha dicho, voy a pegarle. Y por qué poquito con esa cámara que tenemos ahí situada. Hemos visto que no la ha cogido por un pelo. Ha dado en la valla. Silencio absoluto, ¿eh? Las gradas. Y ahí no llega a pesar de la altura de Juan Martín. Buen golpeo. Y se ponen por delante Mieres y Lima. Yo no sé si tú hubieses cogido ayer esa bola, ¿eh? Yo creo que sí, con los saltos que pegabas. Qué bien golpeado. Bueno, y parece que están solventando sin demasiados problemas este juego. Vamos a ver si lo cierran con este saque. Buena que sacó del cuerpo. Qué bola saca. Yo creo que Juan y Mira está pensando ahora de cómo puede sacar esa bola. Sí, pues se la jugó muy fuerte. ¿Cómo puede sacarla primero y cómo no se va al cristal o fuera de la pista después? Con la potencia que llevó ese remate. Se ha apartado bien ahí Pablo. Bueno, bueno, pues han solventado el juego. Han solventado el juego y nosotros nos decías que esa cámara, bueno, no sé si lo sabrán ustedes, pero Fernando es un avezado comentarista casi ya, porque él, tú tienes un clip con esa cámara. Bueno, pues luego nos lo cuentas porque vemos que entre mujeres está hoy el comentario, Dora, ahora mismo. Sí, con la mujer de Mieres, con Paula. Bueno, ¿cómo estás viendo el partido? Mujer de Lima, de Lima, perdón. Sí, no pasa nada. Bueno, vivimos mucho todo eso, nos quedamos nerviosos, claro, y a ver, un partido súper disputado, ojalá nos toque esta vez. ¿Tienen opciones? Bueno, a ver. Bueno, y con Oyer, que es el mejor amigo también de Lima, y que ha venido desde Brasil solo para ver este partido, lo cual dice de ti que eres muy buen amigo y que te gusta mucho el pádel. Pablito es muy buen amigo, me gusta muy padre, pero los jugadores también, la partida es muy buena. Venía de Brasil solamente para mirar el Master y ver el partido de Pablito jugar al final. Bueno, deseamos suerte, ¿no? A ver si puede conseguir la victoria. Sí, por supuesto. La hinchada de Brasil está acá en la grada. Nosotros vinimos en tres para mirar el Master. Bueno, pues es que han venido, compañeros, muchísimos amigos de Brasil para apoyar a Lima. Bueno, pues no se les oye mucho, ¿eh? Yo creo que ahí en momentos complicados a lo mejor empiezan a darle muchos más ánimos, porque ayer sí que se oía la grada ahí rebosar, animando a Fernando y pateando ese más, queremos más. Hoy la grada está muy seria, muy concentrada en lo que está pasando en la pista. Rebotado ahí, ha salido un poco trastabillada esa bola después de golpear un poco en la reja. Ese golpeo, esa bandejita que ha salido y no ha podido cogerla. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Bote ahí irregular en el cristal y... Sí, llegó un poco a traspié porque le habían sacado, Juan había sacado del medio y Vela le tiró al rincón y bueno, llegó un poquito mal y no le dio tiempo. Oh,
Ayer se dio una circunstancia en vuestro partido también. Ahora vamos a ver cómo la bola golpea encima de la valla, pero justo esa sería buena, sí, porque sí, ha golpeado en del lado su de Lima, campo, exacto. Efectivamente. Ayer se dio la circunstancia que golpeó en el otro lado y ya se corta el punto. Con lo cual se corta el punto, efectivamente. Uf. ¡Qué bien! ¡Madre mía! Bien tapada, por ¡madre favor. Mía! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como acaba de decir, como lo hemos oído, ¡qué bueno! Ese remate, como lo ha sacado Juan Martín, pero ha rematado el punto perfecto. Fíjate cómo la saca. Se la encontró un poco ahí. Con la zurda, evidentemente. Si hubiese sido diestro, no sé si la había sacado. Muy buena derecha del Vela recién ahí. Ganando el punto. Luego, ahora esta vez sí que no les ha engañado. Están preparados para coger esa bola. Que ha dejado con suavidad Vela al fondo de la pista. Oh. Cerró bien el medio Juan ahí. Nos comentabas, antes que íbamos a dar paso de la camarita, se ha caído ahí Lima. Vimos ayer tú también que te resbalabas. Te resbalaste en sí, dos o tres ocasiones. Sí, bueno, hay zonas de la pista que están un poquito con más de arena que otras, pero bueno, normal. No acostumbrado. Uh-huh. También yo, al ser muy grandote, muy pesado, necesito mucho apoyo. Y en el momento que me patino un poco, ya ahí pierdo estabilidad. Bueno, pero lo hacías con gracia, que lo sepas, ¿eh? Gracias. Y además te levantabas muy rápidamente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí la ha pegado y la ha golpeado perfectamente Juan Martín. Y la ha dejado donde la tienen que dejar los maestros, los mejores, ahí en la red para que no se pueda levantar esa bola. Espectacular el golpe desde fuera de la pista. Bueno, ahora sí. También ese golpe no ha podido llegar. Y estamos como en el primer set. Estamos como en el primer set, en el momento preciso, y Juan y Vela por delante. Cuando sirve, sí, Pablito, este punto es importante, que es 15-30. ¡Oh! ¡Qué bien ha llegado Vela! ¡Qué bien ha corrido! ¡Qué bien ha saltado para que no le diera la bola! Le iba al cuerpo. Y ese posicionamiento ahí suelta. Y perfecto, perfecto. Perfecto para sacarlo. En apuros. Muchos apuros. Tres bolas de rotura para Vela y Juan Martín. Pues no ha hecho falta esas dos bolas que tenían. Momento importante. Decíamos, Fernando, que comentabas y estabas acostumbrado a comentar, y él nos hacía referencia a lo de la cámara que está grabando toda su vida profesional, que nadie espere ver ahí cómo te diviertes y estas cosas. Ahí, mientras que estamos viendo la repetición de los gestos de estos cuatro magníficos, los reyes y los príncipes, como algunos les califican, y decíamos que estás acostumbrado a esto de la tele porque
nosotros damos esas clases que tú grabas en esa mini cámara. Bueno, a ver, aquí en la camarita lo que hago es toda mi vida profesional, como lo decías, en fernandopozzi.com, ahí subo bueno, todos los programas, editamos con Mariana Matt, que es un amigo, en mi profe de padel.com también, y bueno, y pongo mi vida profesional. Y lo de las clases también las tengo en mi página web, y bueno, son las píldoras que meto en el programa En Acción, que es en la otra, también de Telemadrid. Y bueno, ahí sí imparto clases. Y bueno, ahí aprendemos a saltar. ¿Cómo saltas tú? Bueno, a saltar, pero primero técnica. Vamos a explicar la técnica primero. Técnica la que tienen estos cuatro superjugadores que están en pista. Y esto tiene pinta, mejor dicho, pues de que Vela y Juan Martín han metido la directa. Vamos a ver si resuelven esto su juego. ¡Uy, guau! ¡Qué pena! La ha pedido Vela, sí. Confiadísimo que llegaba. Confiadísimo que llegaba, se ha quitado Juan Martín. Aparte no era difícil, ¿eh? Lo tenía al lado. Qué pena. Yo creo que a lo mejor le ha dado un poco miedo. Estaba su compañero muy encima y ahí le vemos lamentarse. Porque llegaba bien, sí. Ha llegado bien. Sale. Se ha quedado Pablito ahí dudando si salir o no salir. Se ha quedado dudando, se ha quedado en la puerta, en el quicio de la puerta. Pegó de lejos, pegó casi de la línea. Sí, sí, sí. 40-15. Aunque hubiese salido, era difícil que hubiese llegado a esa bola, ¿eh? Centímetro. Pues una bola, una oportunidad tienen para volver a conseguir esa igualdad en el marcador. Ellos para ganar el punto. Y Mieres y Lima para ponerle un poquito de presión si llegan a la igualdad. Segundo servicio para Vela. No ha podido consolidar esa sorpresa. 5-3 en segundo set, 28 minutos. Juani al servicio y vamos a ver. Sí, a ver si bueno pueden confirmar el saque Juani y Pablito para bueno para tener una oportunidad más e intentar quebrar en el próximo juego. Pero está difícil la cosa. Está complicado, sí. Qué bola de Vela. Qué bola de apuesto. El pabellón se rinde, le aplaude. Y nada, 15. Dificultades. Fíjate ahí que estamos viendo la repetición, cómo la ha puesto fuera del alcance de Juani. Más problemas. Se están yendo del partido. Y ahora en este momento sí que, como ocurrió ayer con vosotros, tiene más padre. Ánimo. Ánimo de las gradas. Quiere ver más partido, más pádel. Qué bueno, qué buen golpeo de Vela. Nada, 40. Bola de set, bola de partido. Bola de campeonato. Tres. Nada más ni nada menos. Ni nada menos. Bola de campeonato. La primera de las tres que se van a jugar. Bueno. Pues ahí está. Ahí está. Los Reyes siguen reinando en su décimo año. Pablito Lima
que no tienen otro remedio que seguir siendo los príncipes y esperar al próximo año, al próximo PPT. Ahí está Vela, efusivo. Nos decía ayer, evidentemente no lo tenía ni mucho menos predeterminado, pero nos decía ayer que yo le pedía por favor que estuviésemos las dos horas de retransmisión, y nos decía: yo por mí cuanto antes mejor. Ya, apenas una horita, hora cinco. Tiene que irse a Argentina, tiene que coger un avión. Y ahí lo tenemos, al protagonista. Dale nuestras felicitaciones y dile que ayer nos adelantó que iba a ser rápido, que no me iba a dar el gusto de estar dos horas retransmitiendo, y así ha cumplido. Bueno, Vela, felicidades. Muchas gracias. Quinto máster, ¿sientes lo mismo? ¿Es diferente? ¿Es especial? No, cada torneo es especial, estamos súper contentos. Otro máster más, y la verdad que hoy quizás fue un partido bastante feo, con muchos errores. Yo creo que el único que anduvo bien en todo el partido fue Juan Martín. Los otros tres estábamos, no sé si un poquito más acelerados de lo normal, pero para el público fue un partido un poquito feo, pero para nosotros es espectacular. Nuestro quinto máster, un año increíble, y por suerte tenemos ganas, nos seguimos peleando como hace un montón de tiempo para sacar los partidos adelante, así que súper, súper contento. Ayer te pedíamos, hombre, Vela, alárgalo un poquito, la gente quiere ver pádel, nosotros también queremos ver pádel, un partido a tres sets, pero no ha sido posible tampoco hoy. Por suerte fuimos de menos a más en el máster, hicimos un solo partido a tres sets, que fue el primero, y después creo que hicimos un torneo excelente, súper, pero súper contento, y ahora toca ir a descansar. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba el campeón. Resumen del partido, Fernando. Bueno, ¿cómo lo ha resumido él? Sí, lo resumió el Vela muy bien. La verdad que fue un partido con muchas dudas. Juan creo que es el que menos falló y el que más definió en los momentos importantes. Y la verdad que, bueno, un poquito Pablo y Juan y tienen que estar contentos porque hicieron un buen torneo. Sí que la verdad que el partido le faltó un poquito para... y demostrar un poquito más, porque ellos la verdad que tienen un juego para forzar un tercer set y para ganarlo también. Sí, sí. Y además tiene que ser un poco frustrante, ¿no? El llegar, estar ahí siempre, ser el número dos. No sé qué opina Juan y Mieres, Dora. Aquí lo tengo. Enhorabuena, porque habéis realizado un campeonato que no se le puede poner un pero. Es la pareja número uno, así que imagino que ahora son los primeros momentos. Un poco enojado, pero bueno. No, bueno, contento, pusimos un torneo bueno, sacando yo creo este partido que no nos salieron las cosas bien. Entramos con ganas, pero a medida que ha pasado el partido, iban dominando el juego y fue reflejado en los resultados. Yo creo que fueron los justos vencedores, lo hicieron todo bien, y bueno, nosotros quedamos con el sabor un poquito amargo, no lo puede haber hecho un poquito más. Además es la segunda final, quizás los mejores momentos vuestros han sido los primeros compases del partido. Después ha habido un poco de descompensación y ya no habéis podido. Claro, como hablamos siempre, contra ellos hay que empezar jugando de igual, que vaya a todos los puntos igualados para que estemos en el 5 iguales o en el 4 iguales, tengamos alguna chance, que esta vez no pudo ser. Y bueno, ahora a desconectar un poquito y ya preparar la próxima temporada. Gracias y suerte, la próxima. Muchas gracias. La próxima temporada que, bueno, se presenta más o menos como esta, y hablábamos hace un ratito de las novedades de 2013. Mientras que estamos viendo esas repeticiones de los mejores momentos del partido de esta final, de este pádel, que nosotros al principio de la conexión decíamos que estuviesen ustedes preparados para emociones fuertes, así las ha habido. Hubiésemos preferido, por supuesto, ese tercer set y seguir disfrutando, pero así son las cosas. Hablábamos de esas novedades de 2013, Fernando. Habéis creado una asociación de jugadores, se va a crear ese torneo nuevo. Sí, bueno, ahí, a partir de 2013... Ahí la asociación bueno, está encarando un proyecto nuevo que ya, bueno, lo sacó a la luz, y bueno, van a hacer una serie de torneos, un circuito nuevo, así que esperemos con más pruebas internacionales, exacto. Uh-huh. Mejor, más dinero en premios, pero bueno. Pues uno de los que va a estar en ese campeonato y en ese nuevo torneo, porque yo le preguntaba ayer a Vela que si se iba a retirar y me dijo que no. Dora, Juan Martín tampoco se va a retirar, ¿verdad? Tampoco. Enhorabuena. Muchas gracias.
Bueno, quinto campeonato, no se puede pedir más. No, la verdad que fue un campeonato bárbaro. Empezamos no jugando tan bien el primer partido contra Reca y Gómez y Lingo. Y creo que después hicimos un campeonato espectacular. Nos hemos vuelto a perder un set. Así que bueno, con este marco, con esta gente, fue espectacular haber ganado otro máster. ¿Es fácil seguir manteniendo la motivación después de haberlo ganado todo, de ser durante 10 años la pareja número uno? ¿Cómo se consigue esa motivación? Bueno, principalmente nos gusta lo que hacemos. Sabemos que es nuestro trabajo, pero también es nuestro hobby. Nos gusta entrenar, tenemos algunas cualidades ya innatas. Y bueno, la verdad que nos gusta ganar, ir partido tras partido, y creo que eso es fundamental. No centrarnos en querer ser número uno el año que viene. Queremos ganar un torneo u otro y ahí, si se puede, terminar de vuelta número uno. Pues felicidades. Muchas gracias a ti. El número uno, que cuando, ¿quién se lo puede quitar? ¿Quién se lo puede quitar? De momento parece que nadie. Mira qué imagen. A ver, el próximo preciosa. Año. Juan y Mieres ahí con su hijita. Bueno, ya sabían que iba a ser muy difícil destronar a los reyes actuales. Pero lo han intentado. ¿Cómo sí. se les puede? ¿Quién puede ganarles, Fernando? Bueno, este año fue bastante complicado, se llevaron casi todos los torneos. Pero bueno, seguiremos intentando el año que viene ganarle, tanto nosotros como las otras parejas. Porque bueno, la verdad que es lo suyo, intentar ganarle a ellos, que son los número uno, y arrebatarle un puesto. ¿Qué sensación tienes tú de cara a la próxima temporada? Yo tengo muy buenas compañeros. Sí, muy buenas sensaciones, porque la verdad que bueno, Cristian es un jugadorazo de derecha, es uno de los mejores, y yo creo que nos puede ir muy bien. Yo haré lo posible para estar ahí a tope y darlo todo. El otro semifinalista, el otro que ha dado todo en esta final y que nos faltaba por conocer, Dora. Y no se les puede poner un pelo, Lima. Bueno, no ha podido ser, pero lo habéis dado todo. Bueno, sí, hoy la verdad que fallamos unas bolas muy tontas y ellos son muy buenos y se notó mucho en el resultado. Queremos haber jugado mejor, pero bueno, no ha podido ser, a descansar un poco y a ver la próxima temporada. Además, era una final que deseabais mucho, ¿no? Que os habéis preparado a conciencia, que os gusta tenerla, que algún día la conseguiréis. Sí, bueno, venimos intentando. El torneo anterior lo habíamos ganado. La verdad que ya ayer no hemos jugado gran pádel, ganamos, pero hoy con tres hay que jugar muy bien y no, la verdad que no jugamos muy bien y nos pasamos por encima, pero no pasa nada. Bueno, también hay que disfrutar estos momentos porque tampoco es fácil llegar a una final de un máster, ¿eh? Bueno, de verdad, no, hay que respetar a todos los que hemos ganado antes, que son buenos jugadores, todos son grandes jugadores, los dos son muy buenos. Uno estamos contentos, pero cuando uno llega a la final siempre quiere ganarla, pero bueno, a entrenar más. Bueno, en la próxima será, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Todos quieren ganarla y todos quieren disfrutar de esos trofeos que ahora mismo están ahí. Y ahí vemos la alegría de Vela. La alegría de Vela, que ha dado rienda suelta un poco ahí, se ha abrazado con su compañero, con Juan Martín. Le decíamos ayer que era un poco efusivo, pero bueno, la final del máster, a pesar de que es la quinta, es una final del máster. Sí, es el torneo de maestros. No te lo quita nadie, la verdad que es espectacular. El marco, la gente, bueno, la verdad que es un torneo único en el año, así que es uno de los más, es el más importante. Y bueno, ahí están de vuelta los vencedores, Juan y Vela. Se han dado cita las 8 mejores parejas de pádel del mundo masculinas y las 4 mejores femeninas. Y hablábamos antes, lo comentábamos, Iciar y su compañera, Patti, han ganado, ellas son las ganadoras. Y aquí todavía la gente está esperando esa entrega de premios que se va a producir dentro de un momentito. Ahora a descansar, como decía, tú también. A descansar, sí, ahora a tomar un respiro, relajarse. A colgar la pala y nada, el año que viene empezar la pretemporada, pero bueno, ahora un merecido descanso, viene bien. ¿Cómo hace una pretemporada un jugador de pádel? ¿No os vais a Suiza como los futbolistas? No, cada uno de acuerdo a donde esté, pues bueno, Pablo creo que se vuelve a Brasil. Pero el método Argentina. De trabajo... El método de trabajo es, bueno, cada uno preparará su entrenamiento como sea, pero un poco de capacidad física al principio, salir a correr y coger capacidad, después fuerza y velocidad. Es un poco
lo que se hace para prepararse. Muy bien, pues fuerza y velocidad la que tienen que tener ustedes. Ahora recuerden, porque les voy a dar un dato muy importante. Si alguno de ustedes no ha podido ver esta final o no ha podido disfrutar de este máster que se ha celebrado en Madrid, el próximo sábado a las 2:30 de la tarde les vamos a ofrecer un amplio resumen en la otra, en donde se ha retransmitido todo este máster, las semifinales y la final. Próximo sábado, 4:30, programa especial, se lo aseguro. Va a estar muy bonito, va a estar muy interesante, va a ser muy interesante con las mejores jugadas, las anécdotas y un montón de imágenes que hemos captado para todos ustedes a lo largo de este máster. No solo en las semifinales, sino también a lo largo de la fase previa. En la otra, sábado, 14:30, próximo sábado, van a disfrutar y van a seguir disfrutando de ese pádel. Yo creo que la entrega de premios, pues a puntito, estamos ya ahí. La pista con ese trofeos y en la pista alguien especial con Dora, alguien muy especial que dice adiós, ¿verdad? Vamos a ver ese adiós emocionado de alguien que su vida es el pádel, podríamos decir. Ayer lo demostraba. Y hoy nos decía alguien, vamos a intentar que no que llore, pero sí que se refleje la emoción en su rostro, que es difícil, ¿verdad, Dora? Es pues difícil. Sí, Kiki de la Rocha, 16 años como profesional, juez de silla. Hoy dices tu adiós, qué momento tan especial, ¿por qué lo decides? Bueno, las etapas se tienen que ir cerrando. Y dentro del pádel, en este momento me quedo ya para el resto de mi vida y no me retiraré nunca. Dora, mira qué con imagen. Con el pádel adaptado. Este aplauso es para ti, Kiki. Mira qué imagen vamos a ver en este momento. Le entregan un ramo de flores. Claro. Tenemos que decir que Kiki ha vivido durante muchos años por y para el pádel, que ha sido una jueza de silla espectacular, que la están viendo ustedes, que no puede contener esas lágrimas. Bueno, Kiki, las últimas palabras. Bueno, yo de verdad le agradezco muchísimo todos estos años, lo que me ha dado al público, lo que me han dado a los jugadores y las jugadoras, que ha sido una etapa de verdad fantástica y fabulosa. Espero que sea igual de buena el pádel adaptado y poder seguir dando mi vida por mis niños, que al final es lo que más me gusta de todo. Muchísimas gracias. Porque continuarás con el pádel adaptado. Toda mi vida, me moriré con él. Y aquí sí que no me retiro. Gracias, Kiki. Enhorabuena por toda tu carrera. Muchísimas gracias. Un momento muy, muy, muy especial porque la persona que le ha entregado ese ramo de flores es su hermana. Ella sabía que le iban a entregar un ramo de flores, pero no sabía quién y no ha podido contener esas lágrimas. Es una preciosidad. Un momento muy emotivo y muy bonito mientras que estamos viendo a los protagonistas y las protagonistas de esta gran final. Ahora mismo van a ir estamos escuchando ese ambiente de la entrega de premios, entregar el premio a las finalistas de esta sexta edición del Master Padel Pro Tour Estrella Damm. Esto entrega en premios. Le decimos con un fuerte aplauso a Carolina Navarro y Cecilia Reiter. Ceci y Carolina, que no han podido confirmar en esta final del Estrella Damm Master Pro Tour 2011 lo que han venido haciendo a lo largo de toda la temporada. Recordamos que habían ganado, de las 10 pruebas que se han disputado, habían ganado 9. Y venían como grandes favoritas, pero finalmente pues se han encontrado enfrente una pareja demoledora que las ha vencido. Las ha vencido contra pronóstico. Ahí las tenemos. Dos grandes, grandísimas jugadoras que hacen mucho por el pádel femenino, como todas ellas, y que hoy no han podido consolidar esa ventaja que en teoría traían de todo este año 2011 disputado el máster, el PPT. Doña Carmen Elisa Racuri, presidenta del Oxcenter, que van a realizar la entrega de premios a las campeonas de este torneo, de este máster, Padel Pro Tour Estrella Damm. Fuerte el aplauso para Patrick.
y a uno, Eisiar Montes. Otra pareja que esta final, este torneo, han jugado su último partido juntas. Lo han dado todo, han puesto emoción, han puesto garra y que se han llevado este Padel Pro Tour, este Master, en esta sexta edición. Ahí las tenemos. Patty, que ha traído... Ahí la oímos cómo la animan con esa pancarta que dice que, entre comillas, las mares de Murcia, con Patty y Aguno. Han venido desde Murcia para prestarles su ánimo, su apoyo, y así lo ha visto recompensado ese grupo de seguidoras con un juego excelente que les ha llevado a ganar esta final. Ahí las tenemos con esos premios y ese aplauso. Otro aplauso enorme para estos campeones, que lo han intentado todo, han luchado, han peleado. Ayer tuvieron un partido muy complicado con Fernando, que le tenemos con nosotros aquí. Muy complicado, estuvieron a punto. Bueno, podíais haber estado ahí. Sí, faltó un sí, poquito. Una pena, pero bueno. Ellos lo ganaron, jugaron mejor. Ahí están. No han podido terminar hoy... pues ese partido fenomenal que han hecho. No han podido con Juan y Vela. Muy difícil, muy complicado se lo han puesto. Solo ha habido un break, pero suficiente como para que los campeonísimos, como le están presentando, se lleven este máster. Sin lugar a dudas, los número uno de momento, hasta que empiece la temporada que viene, lo llevan manteniendo durante 5 años los campeones del Master Padel Pro Tour 2011. Juan Martín Díaz, con la gorra azul, y Fernando Velastegui. Y despedimos con un fuerte aplauso a los campeones y subcampeones finalistas. Menudo ambiente que se ha vivido aquí durante estos 5 días en Madrid, en el pabellón 6 de los recintos feriales de Madrid. Ahora vamos a ver a todos los campeones y subcampeones posar para todos nosotros, para toda la gente, para todo el público que sigue estando aquí. Yo no sé si nuestra compañera Dora nos escucha. Yo no sé si nos escuchan, ¿verdad? ¿Cómo se vive? ¿Estás? Os escucho, bueno, pues caras al final todos contentos, ¿no? Porque nos han hecho disfrutar, hemos disfrutado todos, han disfrutado ellos, así que un ambiente espectacular. Voy a ver si puedo quedarme con los campeones para que nos enseñen pues el trofeo que han ganado y poder despedirnos así con ellos. Muy bien, para darle un poquito más de envidia a nuestro comentarista, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, Fernando. Lo mismo digo, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que me lo pasé muy bien y bueno, vimos el mejor pádel del mundo. Se ve muy diferente desde aquí que estando ahí. Nos vamos a despedir con Dora y con, muy bien flanqueada ahora, por los dos a la vez, que nos enseñes ese trofeo. Con los trofeos, enseñarlos a cámara, los campeones de este máster. Un último deseo ya para el año que acaba y para el que empieza. Que el avión salga en hora y lleguemos a Argentina todos bien, que tengo unas ganas de irme para mi casa que no te das una idea. ¿Y tú? Nada, salud y que el año que viene sea parecido a este. Pues nada, nos despedimos, gracias por habernos seguido, gracias por hacernos disfrutar del mejor pádel del mundo y hasta el próximo año. Cerramos la transmisión, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando, muchas gracias de nuevo. Gracias Javier y gracias a todos. Aquí les esperamos en el próxima edición.